Alicia Jiménez, Crímenes que no olvidaré. La autora Alicia Jiménez es una especialista en el género de la novela negra y además ha sido la ganadora del Premio Planeta. Se sitúa entre los principales narradores españoles que cultivan este género. No estamos ante una novela propiamente dicha, sino ante un conjunto de relatos cortos cuyo vínculo en común es el asesinato. Se producen una serie de crímenes que los inspectores Delicado y Garzón deben resolver sin contar para ello con demasiadas pruebas. Las muertes están en un contexto de actualidad: el mundo de la prostitución, el acoso sexual, la mafia extranjera, el oriente exótico, son temas que se desarrollan en esta obra. En el primer relato aparece muerto un cliente de una gimnasia, asfixiado en la sauna. En el segundo, cuatro prostitutas aparecen asesinadas en un piso. En el tercero, en un enfrentamiento entre dos personas, resulta muerto el agresor. En esta obra sobresale el papel de los dos inspectores de policía que, ante situaciones macabras y trágicas, reaccionan con cierto toque de comedia y tienen que recurrir a su experiencia y sabiduría para resolver casos que presentan muy pocos indicios o pruebas. Sus pesquisas tienen lugar en el ambiente cosmopolita de la Barcelona actual. Los besos en el pan, de Almudena Grandes. La chica del tren, Paula Hawkins. Paris Auschwitz, Rafael Chirbes. Historia de un canalla, Julia Navarro. El último adiós, de Kate Morton. El secreto de la modelo extraviada, Eduardo Mendoza. La muerte de Ulises, Petros Markaris. El matón que soñaba con un lugar en el paraíso, Jonas Johansson. La isla de Alice, Daniel Sánchez Arévalo. La víspera de casi todo, Víctor del Árbol. Pasión por el chocolate, de David Payás. Zumoterapia para las cuatro estaciones, Leire Píriz. Aventuras en familia, Eva Cánovas. Lo que Freud le diría a Spielberg, 47 películas para conocernos mejor. El universo en una taza de café. Respuestas sencillas a enigmas de la ciencia y el cosmos, de Jordi Pereira. Mindfulness para niños, Paloma Sainz. De lo peor, lo mejor, los consejos de Auron, Auronplay. La Biblia de los licuados verdes, Christine Miles. Fortaleza emocional, de Tomás Navarro. El libro de la memoria, de Ángels Navarro. Educar en la era de la dispersión digital, Lucy Jo Palladino. Una zona en la oscuridad, el descubrimiento de la India. Todo se puede entrenar, de Tony Nadal. En cambio, aprende a modificar tu cerebro para cambiar tu vida y sentirte mejor, de Stanislao Barrach. Invertir tus ahorros y multiplicar tu dinero para dummies, de Ángel Faustino. Libros electrónicos. Recomendamos Patrick Modiano, con Más allá del olvido. Se trata de una historia romántica, policíaca, de aventuras, road movie. Una novela extraordinaria para descubrir o redescubrir a un autor único. Un joven aspirante a escritor coincide con una pareja de paso en un invernal París. Él es adicto al juego y ella sueña con viajar a Mallorca. Los tres forman un vago triángulo amoroso, hasta la irrupción de un hombre misterioso llamado Cartaud. Formación de usuario. Estos días estamos realizando unas sesiones de formación de usuario
con alumnos de quinto de primaria de los colegios de nuestra localidad. Bajo el título La búsqueda de la información, intentamos enseñar a los niños algunas técnicas y consejos para mejorar sus búsquedas en Internet, centrándonos en el buscador Google, ya que es el más popular de todos. Actividad en la biblioteca. Hemos comenzado la semana con dos nuevas actividades. Por un lado, la reunión del grupo de lectura para comentar El bigote, de Manuel Carrer. Y por otro, una sesión de animación a la lectura para tercero de primaria sobre el libro Zuecos y naranjas. La reunión transcurrió en la línea de otras anteriores. Durante una hora se comentaron diferentes aspectos del contenido del libro. Una novela corta que gustó a la mayoría, excepto a unos pocos que lo encontraron muy denso y aburrido. Por el contrario, hubo otros que lo leyeron con sumo interés y les atrajo desde el principio. Eso sí, todos coincidieron que el medio del relato es un poco repetitivo y se hace más pesado, si bien el final resulta luego trepidante. La sesión de Zuecos y naranjas duró también una hora. Al principio de la mañana nos visitó el colegio Manuel Franco, una vez habían leído el libro. Se comentaron los aspectos principales y se realizó un juego a través del cual se ahondaba en el contenido del libro. En todo momento los niños estuvieron muy atentos y respondieron bastante bien a la mayoría de las preguntas, unas más fáciles que otras. El resto de mes también va a estar cargado de actos programados por esta biblioteca y dentro del marco de la campaña de fomento del libro y la lectura. Memoria de la Biblioteca 2015. La biblioteca acaba de publicar el informe Memoria sobre su funcionamiento y actividad durante el año 2015. En este informe se detallan las estadísticas mensuales, las actividades culturales que se han organizado y el funcionamiento de los diferentes servicios a lo largo del año. Incluye también el presupuesto anual y la gestión económica realizada. Exposición fotográfica Teruel Subterráneo. Durante el mes de marzo, la biblioteca expone en su sala general una exposición de fotografías, 30 en total, del Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses, destacando la Sima de Oliete o las Cuevas de Molinos. Bien, hoy para este mes traemos tres sugerencias muy distintas entre sí y, como siempre, separadas por edades en las secciones que tenemos en la sala infantil juvenil de la biblioteca. En concreto, hemos escogido un libro que es bastante especial, que se llama Cuerdas, de Pedro Solís, que es un libro que recoge la historia de Mario y Nico, basada en un cortometraje que se llama también Cuerdas, de Pedro Solís, y que recibió importantes premios a nivel nacional e internacional.
Es un libro, la verdad, muy, muy bien ilustrado y que recoge una historia preciosa de estos dos personajes. Quien haya podido ver este cortometraje, pues disfrutará sin duda con la lectura de este libro. Bien, en la sección infantil traemos un libro de una autora vasca, que es Idoia Irebertegui, que es de la colección de Lolita Butterfly, que se llama Dando el cante. Es un libro muy divertido, en el cual pues, nos habla de todas las aventuras que pasa la protagonista del libro con unas amigas que tiene muy especiales. Y bueno, parece que vamos a suponer lo que va a ocurrir dentro de lo que es el desarrollo del texto, pero encontramos muchísimas sorpresas. Esta colección tiene ya varios títulos y este precisamente es el último y lo hemos incorporado a los fondos de nuestra biblioteca. Es un libro pues recomendable para aquellas personas que les guste este tipo de lectura. Y en la sección juvenil traemos un libro que apuesta por animar a escribir, a lanzarnos a lo que encontramos en un papel en blanco. Entonces, es un libro que escribe Carlos García Miranda y que se llama Este libro lo escribes tú. Precisamente se trata de eso, de animar a cualquier persona a enfrentarse al papel en blanco y a decidirse a escribir sobre muchísimos temas. El libro está ordenado por capítulos y bueno, pues encontramos cosas tan variadas como pues, historias y diferentes protagonistas, narradores con diferentes disfraces con los narradores, una serie de retos creativos, pues vamos a hablar por ejemplo del profundo drama de un día normal. Y otros capítulos del libro sería Entrena tu lengua, en la cual pues, mejoramos el uso de nuestro vocabulario, Internet y redes sociales, es decir, escribir historias sobre esos temas, y luego series de televisión y películas. Como decimos, también es un libro de la colección Planeta y la verdad que está teniendo bastante éxito a nivel editorial. Libros infantiles más vendidos en las librerías españolas según el Cultural del Mundo. Diario de Greg 10. La vieja escuela. El monstruo de colores. Emocionario. La guerra civil contada a los jóvenes. Rescate en el reino de la fantasía. Asterix, el papiro del César. El conejito que quiere dormirse. Luna. Fugitivos en el tiempo. Mortadelo y Filemón, elecciones. Balada en honor de las musas de carne y hueso de Rubén Darío. Nada mejor para cantar la vida y aún para dar sonrisas a la muerte que la áurea copa donde Venus vierte la esencia azul de su viña encendida. Por respirar los perfumes de Ármida y por sorber el vino de su beso, vino de ardor, de beso, de embeleso, fuérase al cielo en la bestia de Orlando. Voz de oro y miel para decir cantando, la mejor musa es la de carne y hueso.